Pipa tanca. Para almuerzo. Mi nombre es Valerio Huaita Chinchay. Me siento muy orgulloso de la Laguna de Uruscocha. Nosotros venimos acá en nuestro Uruscocha promocionando a nuestro turista extranjero, peruanos. Señores, les vamos a atender bien. Bienvenido acá en zona turística de Uruscocha. En este caso tenemos las ruinas arqueológicas, tenemos las cataratas, tenemos la laguna de Uruscocha, ¿no? Tenemos un buen circuito que se podría decir, pero si activamos el turismo, la población, especialmente Joncopampa, va a tener algún ingreso, ¿no? Hemos caminado de Joncopampa media hora. Y qué bonito mi catarata de Ruyaquiaco. Catarata de Ruyaquiaco. Ahí tenemos catarata, para el primer, segundo, tercer catarata, como lo vuelvo a decir, que tenemos que hacerla impactada con los tres ventanas y con los tres nevados, por eso se llama. Pero más encima también hay todavía. No solo eso, de ahí de la catarata hacia allá, para quebrada onda, hay un sitio que se llama Jalacolca. Pero poco a poco ya también ya la descubriremos, porque ahí de al menos lo que han, en lo que los incas, los que han comido, lo que han producido, los productos de la zona, hay pedazos de maíz, hay pedazos de las telas que ellos aquel momento que se han vivido y lo que han utilizado.